Muy buenas, mi gente, bienvenidos. Estamos en nuestra bestia americana, estamos en American Truck Simulator. Y mirad qué espectáculo tenemos. Mirad qué pasada. Esto es increíble. Y te dice, Hortal, ¿cómo has conseguido esto? Pero ¿cómo se ve así ahora American Truck? ¿Qué has metido? ¿Qué has hecho? Bueno, pues he hecho una combinación que he tardado un poquito en averiguarlo y encontrarlo, porque tienen curiosidad. Y bueno, vamos a gestor de mod y os explico lo que llevo puesto. Vamos para allá. Bueno, chicos, ya estamos en el gestor de mod y básicamente lo que he hecho es instalar Natural Luz para la versión de American Truck 1.38. Como veis, no tiene descripción como el anterior Natural Luz que pusimos en Eurotruck. Pone ETS2, si os podéis fijar aquí, pero la otra versión que probamos en Eurotruck la he intentado probar en American Truck y no me iba, el juego se me craseaba. Así que me he bajado una que es lo mismo que la de Eurotruck, lo que pasa que tienen algunos ajustes que hacen que no funcionen aquí en American Truck. Como veis, no nos sale la miniatura, como no sale Natural Luz, ni tampoco nos sale la descripción. Sí que nos sale en Fire Sky mod, como también nos sale lo de la anterior versión de la versión de Eurotruck de Natural Luz. Y bueno, y por ejemplo nos falta un archivo que es el icons, que sí viene en Eurotruck, pero aquí para el American Truck no viene. Bueno, pues se ve así de genial por Natural Luz. También he quitado Kinematic, ¿vale? Que yo lo suelo utilizar también para American Truck. Como ahora han sacado una versión para 1.38 y de momento es para Eurotruck, que tampoco es que especifiquen que funcione para American Truck, aunque también te puede dar buen resultado. Pero bueno, lo hemos quitado para no entorpecer el Natural Luz. Y bueno, hemos metido este mod otoño, que también nos hace muchísimo, nos hace todo muchísimo más realista. Es un mod buenísimo, totalmente recomendable. Y todo el combo que llevamos de mapas. Y bueno, ya he metido por aquí yo que he estado viendo, mirad todos los que llevamos. Y estos son como cámaras 3D visuales que vamos a ver dentro de los camiones, más realistas. He metido más pads de trailer, más coches antiguos, un montón de coches reales. Y coches también de Sport Cars, que ya los teníamos, que no sé si yo al combinarlos con estos de Classic Car aparecerán más de uno o más de otro, o es una buena combinación. Bueno, vamos a comprobarlo. Ya habéis visto el aspecto gráfico, como se ve en la presentación, que es una chulada. Así que vamos a disfrutar de este viaje por América a tope. Así que vamos para allá. Bueno, pues dicho todo, en el gestor de mod vamos a poner en marcha este pedazo de Volvo. Mirad qué sonido tiene. También hemos metido pack de sonidos. Bueno, llevamos el GPS integrado, me encanta. Vamos a subir un poquito la ventanita para no molestar a la voz. Vamos a poner el parabrisas un poco y a disfrutar de esta obra de arte visual. Fijaos, es que ya sobran las palabras. Es disfrutar nada más que del camino, el simulador. Uf. Uf, uf. Tremendo. Tremendo, chicos, cómo se ve esto. Increíble, de verdad. ¿Qué os parece, chicos? Espero que os guste. Y bueno, que lo podáis disfrutar vosotros también. Bueno, me he saltado el semáforo. No ha pasado nada. Espero que lo disfrutéis igual que yo. Es lo que os digo, la versión de Natural Luz para American Truck. Yo me pensaba que no estaba, pero después de investigar mucho me he empezado a meter en foros y en cosas, y al final he visto que había una versión que había salido hace poquito, encima actualizada. Vaya, ahora sí que me han puesto la puerta. Y como veis, esto es una currada tremenda. Yo nunca había visto así American Truck. O sea, es que lo he probado y me he quedado flipando, pero flipando. Espera, que nos van a poner otra. Madre mía. Ah, vale, no. Lo hemos pillado bien. Yo es que nunca había visto American Truck así. Nunca, en mi vida.
Con poquito que le metamos ya este juego, se ve muy bien. Pero es que esto no tiene comentarios. Vamos, se queda puesto ya 100% para hacer todos los viajes en el mapa. En el mapa este grande que tenemos. Que por cierto, vamos a llevar electrodomésticos, 11 toneladas. Y vamos a ir de North Play a Walver. Pero exactamente, vamos a verlo aquí en el mapa detallado. Exactamente vamos a ir desde el último punto que nos quedamos aquí en Texas hasta Nebraska. Y vamos a pasar por Kansas y Nebraska. Estos dos estados nuevos que se nos implantaron en el mapa este tan espectacular que pusimos. Nuestra misión, por así decirlo, es ver toda esta zona de aquí. Por eso estamos abriendo mapa por aquí abajo, en Kansas, Oklahoma, ahora Nebraska. Y luego para ver todos estos puntos, para ver cómo lo han puesto. Pero bueno, mi misión es llegar a Nueva York y por aquí ver todos estos estados de película. Como estáis viendo, Mississippi, Alabama, Tennessee, Kentucky, norte de Carolina, sur de Carolina. Esto tiene que ser impresionante. Y luego ya pues veremos con estos gráficos. No nos vamos a perder estas zonas de Idaho, aunque ya las hayamos visto. Pero es que lo que hemos metido, chicos, esto es una maravilla. Esto es impresionante. Esto es para disfrutar cada punto de American Track. A ver, vamos a poner el GPS aquí, a ver, así. Vale, y nos queda... Es un viaje... Que me paso de carril. Es un viaje un poquito largo, son 7 horas. Pero lo que os digo, vamos a atravesar dos estados. Y así vamos abriendo mapa y vamos descubriendo más zonas de por aquí. Espero que no sean zonas muy, muy simples. Que hayan metido elementos de arbustos, de alguna montaña. Esperemos que no sea muy simple. Pero vamos, yo creo que no. Bueno, viene el semáforo. ¡Oh, wow! Para frenar este bicho, casi me lo paso otra vez. Mirad qué fondo de película, ¿eh? Las texturas de los camiones también como han mejorado. La carretera es tremenda. O sea, parece que de verdad la estamos viendo ahí, como si estuviera ahí de verdad. Así que bueno, un gran descubrimiento hoy esto. Este combo gráfico. Porque lo que os digo, también el mod de otoño hace muchísimo. Muchísimo. Combinado con Natural Luz. Yo creo que es un complemento obligatorio. Vamos a poner un poco la luz. Esta no. Y el Volvo que nos han dejado es una chulada. También. Tiene mucho tirón, mucha potencia. Y bueno chicos, yo creo que estamos consiguiendo, tanto como para Euro Truck como para American Truck, un realismo impresionante. Ya habéis visto en el vídeo de hoy de Euro Truck, con Natural Luz también. Es espectacular, combinado con Pro Mods. Y ahora aquí en American Truck, claro, yo no quería dejar atrás American Truck, porque a mí American Truck me encanta. Y me gustaría tener todo el realismo posible. Es un juego muy potente gráficamente, más que Euro Truck. Así que podemos jugar más con esas cosas. Y buscando un poquito y averiguando y combinándolo con mod, mirad lo que tenemos. Si es que es una maravilla. Es que parece que estamos metidos aquí dentro del camión. Totalmente. Y encima por América, mirad cómo se ven los camiones. Las luces. Se va a hacer de noche, son las 9.
Así que yo creo que vamos a parar a dormir aquí, a descansar. A ver, vamos a poner las luces normales. A ver qué pasa aquí. Ah, el semáforo. Me parece que tengo ahí para dormir un motel. Así que voy a parar un poquito a dormir, porque no me gusta conducir de noche y lloviendo. No, no queramos tener un accidente ni nada. Así que es mejor descansar, chicos. Vale, voy a entrar aquí al motel. Bueno, pues una cabezadita aquí, que no va a venir nada mal. Y ahora continuamos. Mi gente, pues ya estamos en el nuevo estado de Nebraska. Está perfectamente hecho, me ha dejado impresionado. Recordad que esto es un mapa que metimos nuevo, una combinación de mapas, un combo que nos ampliaba a todas las zonas de Norteamérica. Y bueno, hemos pasado por Texas, hemos pasado por un montón de estados nuevos, ahora estamos en Nebraska y es que se la han currado muchísimo. Ha sido un viaje muy bonito, Natural Luz es excelente, para esta versión, para American Track. Aquí sí que noto que yo creo que es mejor no llevar Kinematic, porque Kinematic, como está hecho especialmente para Euro Truck Simulator, a lo mejor combinado con Natural Luz en Euro Truck, pues puede ser un poquito compatible y puede que nos dé pues buena imagen, buena visualización. Pero aquí es que en American Track esto es perfecto. Mirad, es que esto es perfecto. Natural Luz con el modo otoño. Y bueno, tengo ahí Project NG, que creo que también a lo mejor si le metemos Project NG, a lo mejor ya puede ser una bomba de relojería. Pero mirar esto, ha sido un viaje excelente, excelente. Y lo que os digo, encima por estados nuevos, que se agradece un montón en nuestro sueño americano aquí en América, tener todos los estados para poder viajar. Así que una chulada, mirad qué espectáculo, cómo se ve todo, las nubes, la vegetación. Es que no paro de flipar, de verdad, no paro de flipar, porque es que me encanta este juego, me encanta American Track. Y que mejore así tan brutalmente esto. Bueno, no sé si habéis dado cuenta, el mod este que os he explicado al principio, que tenía muchos archivos,
que cambiaba como los interiores, y es como que nos da una vista más realista. ¿No veis que estamos como más metidos en la cabina? Como si tuviéramos la posición exacta de cuando estamos conduciendo. Creo que lo que nos hace es eso. Habéis visto que son varios archivos. Os lo dejaré en el link por si queréis descargarlo, por curiosidad. Porque creo que nos da como una perspectiva diferente y muy buena. Como más 3D, más realista. Más como que parece que estamos metidos en el camión. ¿No da esa sensación? Porque a mí sí, desde luego. Me da una gran inmersión. Ahí va, me he saltado el stop. Mirad qué preciosidad, Nebraska. No tiene que envidiar a ningún estado. La han hecho fenomenal, pero fenomenal. A ver, que tenemos aquí a la policía. Ya tenemos aquí una entrega al lado. Mirad qué chulada, ¿eh? Es que es para hacer 20.000 fotos. Bueno, vamos para la izquierda. Hemos visto también... Bueno, ¿le he dado o qué? Vaya. O lo mismo se ha metido él, como siempre hacen. Y por eso le he dado. Hemos visto coches muy realistas. Con el pack que hemos metido, mirad. Los que hay aquí por aquí aparcados. Me parece muy chulo meter también coches y vehículos de tráfico. Mira qué bien hechos, ¿eh? Qué espectáculo, mira cómo se ve. Si es que parece que estamos de verdad en América, ¿eh? A ver, que he puesto eso sin querer. Me encanta, de verdad. Esto es lo que me faltaba ya para América entrar. Lo que nos faltaba a todos, chicos. Para disfrutarlo al máximo. Así que a quien no le guste o no lo tenga, mirar esto. Mirar esto, muchachos. Que estamos en América, que estamos en Nebraska. Y esto parece de verdad. Mira, mira. A ver qué nos da y todo. Coches antiguos. Venga, vamos para la entrega. No está rojo ahora. Donuts allí. Una tienda de donuts. Vamos a quitar las luces, que las llevamos encendidas. Y aquí tenemos la entrega en Weber, ¿no? Es aquí. Vaya, es por ahí. Nada. A ver si lo podemos meter sin darnos ningún golpe. Vale, perfecto. Qué preciosidad, chicos. Aparcado con este camioncito delante que nos han puesto. Vaya chulada, vaya preciosidad. Aquí lo tenéis, chavales. El auténtico realismo de American Truck. Yo creo que es lo máximo que he visto en American Truck. Lo máximo. Y si no, decirme lo contrario. Excelente. Bueno, vamos a desacoplar. Vamos a entregar la mercancía. Y nada, hemos ido de Delhar a North Platte. Estamos en Nebraska. Vamos a ver el mapa. Este tan bueno que tenemos. Vamos a dar un punto de bonificación. Y es que mirad qué bestialidad de mapa es. Todos los puntos. Y a mí me ha dejado sorprendido porque, mira, hemos hecho este trayecto hasta Nebraska. Y mirad todos los puntos que hay. Por todo donde hemos pasado. O sea, está todo detallado perfectamente. Así que la zona de por aquí no creéis que va a ser menos. Y con estos gráficos que hemos metido ahora, esto va a ser el sueño americano total, completo. Con todos los estados. Mirad, hoy hemos hecho Texas. Hemos pasado por Oklahoma, hemos pasado por Kansas y hemos llegado a Nebraska. Mirad, luego tenemos el sur de Dakota, norte de Dakota, Minnesota, Wisconsin. Lo que os digo, todo hasta llegar por la zona esta de por aquí, de película, de Brooklyn, de Nueva York, de Pensilvania, de Tennessee
Y nada, y a seguir disfrutando de este pedazo de simulador. Bueno chicos, espero que os haya gustado mucho el vídeo de hoy. Esto es un cambio brutal gráfico, creedme, es un salto excepcional. O sea, el Natural Loop para la 1.38, ya con la actualización que habían metido de American Track, que habían mejorado muchísimo la iluminación, con esto ya es la bomba. Ya habéis visto, no hay palabras para describir el vídeo y los gráficos que nos ha dado estos mods. Así que nada chicos, seguiremos metiéndole caña a American Track y a Euro Track. Mirad lo que estamos consiguiendo los dos simuladores. Esto cada vez va más y cada vez es más divertido y cada vez más realista y cada vez con más posibilidades de todo. Así que nos vemos en el próximo vídeo y hasta la próxima.